Bueno, momento de tensión y de nerviosismo se ha vivido con este delincuente que ingresó. Sí, terriblemente. Yo me asusté mucho. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, el señor este tocó el timbre y la empleada le abrió la puerta y le puso el revólver en el pecho. ¿Qué hora era? Sería como a las 2 de la mañana. Generalmente la gente viene a cualquier hora, no hay un horario. Claro, no hay un horario, por eso tocan el timbre, uno le abre la puerta, entra, pero no sabe quién es. Pensando que alguien viene a buscar una habitación, claro, un claro. Viajante. Porque toda la noche se trabaja. Así que este tipo tocó el timbre y nosotros le abrimos la puerta. ¿Y andaba solo? Sin... Andaba solo. Se puede ver en el video de que, bueno, es una persona medianamente joven, ¿no? Joven, tendrá un hombre de los 30 años. ¿Y qué dijo? ¿Que él le dijo algo a la empleada? La plata le pedía. Le decía que busque acá en los cajones. La chica vino y buscó y no había nada. Siempre la cargó de las mechas y con el revólver en la boca. El estómago. Y bueno, como ella buscaba acá y no encontraba la plata, se dirigió al dormitorio. ¿Ingresó al dormitorio? Ingresó, sí, hasta la punta. Y bueno, ahí él cuando me vio a mí sentada en la cama, parece que creyó que era alguna persona, algún hombre, alguien. Me miró así y rajó. Yo digo, doy gracias a Dios que se iba. Cerrar la puerta y él me la empujó y me la abierto más. Y entonces me agarró los pelos de la parte de atrás y me dijo que le dé plata. Dame plata y dame el celular. Y le dije que yo recién había entrado a trabajar y que no tenía en sí plata. Porque era verdad, yo había recién entrado a trabajar. Porque hacía el turno en la noche. Reemplazaba, digamos. Y después agarró y se entró. Siempre pidiéndole así, claro, como plata. De mala manera. Claro, dame plata y dame el celular, dame plata y dame el celular. Eso sí. Era lo que él pedía. Digamos, yo vine hasta acá y le mostré así, quise abrir así los cajones para que él se dé cuenta que no tengo plata. Y por suerte mi celular no lo tenía a mano, digamos, porque no tengo el celular. En todo momento él amenazaba también con el arma. El arma en la cabeza. El arma, le ponían el arma en la cabeza a usted. Claro. Y después agarró y como vio que yo no le daba nada, agarró y vio la puerta que estaba abierta y entró. ¿Esta puerta? Claro, ahí. Entró hasta... Hasta allá, hasta la... A pensando bodegas. Que ahí podría haber... Claro, y solamente teníamos 500 pesos, qué sé yo, del sencillo, del vuelto que manejamos siempre para dar, para tener... Aparte no aparentaba ser mala persona porque estaba bien. Claro, estaba bien peinado, con gemerita, o sea, yo siempre tengo miedo porque siempre me asaltaron, fueron con gorra. Claro. Otra fisonomía, otra manera de vestir. Claro, no se veía, digamos, una persona mala, digamos. Era una persona sola. Uno solo. ¿Qué sabe todavía? No sabe nada del caso. No, yo fui ya a declarar y supuestamente estaba preso y no nos llamaron más y desde ahí no sabemos más.